estos eran. Ahora les voy a contar. Ahora les voy a contar el cuento de las brujas. Que estos eran los amigos que se querían mucho, ¿verdad? Entonces, pues uno de ellos tenía dinero y el otro era bien pobre. Entonces el que estaba rico luego a veces le daba el maíz para su familia del otro. Y total que un día se enfadó y te dijo, ya no te doy de saber cómo le haces eso para tu familia. Y que le dijo, bueno, eso sí está bien. Entonces otro día se levantó el señor y se fue. Pero ya a ver qué conseguía. Y a lo lejos vio, dice que volaban unas bolas de lumbre para un lado y para otro. Se fue arrimando. Entonces ya que las que estaban paradas de este lado, antes de echar el brinco, empezaban lunes y martes y miércoles 3. Y entonces que él desde allá, desde a lo lejos, les gritaba, jueves y viernes y sábado 6. Dijo una, dijo, ¿y este? Dijo, sí, a ver, otra vez, échate otro brinco tú. Y le brincó y te dijo, lunes y martes y miércoles 3. Y contestaba el señor allá, jueves y viernes y sábado 6. Y entonces le dijo la otra, ahora sí, dijo, y vamos a echar otro brinco. Y de otra vez que tiran el brinco y que empieza, lunes y martes y miércoles 3. Y empieza el señor, jueves y viernes y sábado 6. Y se arriman las brujas y van hasta donde estaba él. Y él con miedo, ¿verdad? Le dijeron, tú eres el que nos compusiste el verso, pero él oyó que si era que lo había descompuesto. Y él les decía que no, dijo, dinos la verdad. Dijo. Y bueno, dijo, sí, la verdad, dijo, yo fui. Y yo pensé, dijo, que me iban a golpear, dijo, pero sacaron una bolsa, dijo, que era una red de dinero, dijo, y me la dieron, dijo, ten, dijo, por vernos ayudar, dijo, a componer el verso. Entonces, con ese dinero, pues arregló su casa, vistió a su familia y todo. Pero el que eran compadres, y el otro compadre, pues tenía dinero, pero era bien avaricioso. Y que dijo, ay, dijo, mi compadre, ¿cómo le haría? Dijo, ahora anda bien vestida la familia, dijo, y tiene su casa muy bonita. Dijo, le dijo, oiga, compadre, dijo, pues ¿cómo le hizo? Dijo, que ya no le di ni el maíz. Dijo, mira, ahora nomás dijo, la casa, ¿cómo la hizo? Bien bonita, dijo, y su familia anda bien vestida. Dijo, ay, compadre, dijo, si te platico, dijo, pues a ver, dígame, en el campo fulano, dije, ¿te acuerdas que dicen que allí van a las brujas en la noche? Dijo, pues yo me fui, dijo. Y unas que estaban allí.